Hey guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Fino Boxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Enjoy. Hola, ¿qué tal amigos? Adriana Jiménez aquí con Gilberto Zurdo Ramírez a unos días de hacer tu debut con Golden Boy Promotions. ¿Qué tan ansioso estás de ya subirte al ring? Estoy muy emocionado sobre todo porque ya mañana es el día del pesaje, es el rival más duro. El pesaje, estoy listo, pero siempre pues es duro ese rival, así que, y muy emocionado por la pelea que va a ser aquí en el estadio, que no puedo esperar porque pues, ver la gente que ya va a estar abierto y pues va a ser una excelente pelea. Así es, ya con la afición aquí en el estadio, ¿qué tan ansioso estás de poder dar un show y sentir el amor de la afición? Bueno, estoy muy contento de hacer la pelea aquí en el Bank of California Stadium. Y de que pues va a venir mucho latino, que va a haber mucho mexicano, va a venir a apoyarme, así que no se pueden perder la pelea. Este rival que tienes de Sullivan Barrera dice que nunca has enfrentado a alguien como él. ¿Qué opinas de eso? Tal vez tiene razón, todos los rivales son diferentes, tienen diferente estilo, pero él tampoco nunca se ha enfrentado con una calidad como Zurdo Ramírez y lo van a ver el día de viernes. Dice él que te va a poner muchísima presión como nunca nadie lo ha hecho para ti y que te va a hacer retroceder. ¿Qué le respondes? Ya veremos eso arriba del ring. Las palabras salen sobrando, más que nada son los hechos. Vamos a hablar con hechos. A mí me gusta hacerlo arriba del ring y vamos a ver. Esperemos que lo haga, que venga bien preparado y darle un buen espectáculo a la gente. ¿Qué tipo de pelea esperas? ¿Cómo te imaginas esta victoria número 42? Una pelea explosiva de dar y recibir y pues 42-0 y 28 nocao. Y con una victoria, ¿te imaginas que la próxima pelea debe de ser con uno de los campeones en la 175? Así es, pienso que después de esta pelea voy a estar listo para pelear por un título del mundo. Primero tengo que pasar esta prueba, que es difícil, pero voy a salir adelante y voy a pelear por un título también este año. Y yo sé que estás enfocado, claro, en esta pelea con Sullivan Barrera, pero te tengo que preguntar que con una pelea de título a la 175, ¿con quién te miras peleando, ya sea con Beterbiev, Joe Smith o Bivol? Yo creo que con Bivol es el más viable porque él está con Dazón, yo soy con Golden Boy y esa pelea se puede hacer. Bueno, ya veremos, primero que nada, esta pelea este viernes aquí en Bank of California Stadium. Amigos, no se la pierdan, pueden mirar también en The Zone si no están aquí. Zurdo, muchísimas gracias, buena suerte. Muchas gracias.